Juan, pero cree que tenim Alberto Garzón y no cal fer-lo esperar. Señor Garzón, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Cuál va a ser la política de Izquierda Unida en el Congreso respecto a esos avances en la ley de memoria histórica? Bueno, como sabéis, en Izquierda Unida tenemos una larga trayectoria en la demanda de estas cuestiones. Es mucho bagaje ya acumulado, no solo de Izquierda Unida, sino todas las organizaciones memorialistas, con las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando en el terreno, por ejemplo, como las que hoy estamos aquí presentes en el cementerio de Paterna. Y hemos elaborado una ley de 60 páginas, una ley yo creo que muy completa, que ha sido el desarrollo además muy, muy complejo con muchas organizaciones, y es un buen resultado. Nosotros se la hemos comunicado ya al Partido Socialista, se la hemos demostrado, hemos estado compartiendo reflexiones sobre la misma y yo creo que hay muchos puntos que son comunes y por lo tanto esperamos que en muy poco tiempo el Partido Socialista, que ya está en el gobierno, pues pueda también recoger esa iniciativa y que finalmente podamos tener una ley de memoria histórica nueva que pueda recoger los elementos que hemos venido demandando tanto Izquierda Unida como el resto de organizaciones y que corrija las lagunas que se quedaron atrás en la última del año 2007. ¿Qué elementos son esos los que quiere volver a retomar Izquierda Unida? Bueno, hay muchos que tienen que ver, bueno, en unas 60 páginas es comprensible que hay muchos elementos, pero quizás por subrayar uno, por el carácter simbólico que tiene, por ejemplo, la presencia hoy aquí en el cementerio de Paterna, pues evidentemente es uno de los más llamativos. Estamos en un lugar donde hubo más de 2.500 fusilados, y muchos de esos nombres de hombres y mujeres son desconocidos todavía, ya 40 años después del inicio de la democracia y 80 de los actos que los fusilaron, y yo creo que es de justicia que las familias puedan tener acceso a esa información, a saber dónde fueron enterrados sus seres queridos. Desgraciadamente, por el paso del tiempo, muchos hijos e hijas de las víctimas fusiladas pues ya no están con nosotros, pero algunos quedan, y desde luego quedan pues muchos nietos, muchas nietas que merecen conocer dónde fueron enterrados, o mejor dicho, dónde fueron fusilados y dejados en una fosa común muchos de sus familiares. Y no, además, en este caso es simbólico porque en este cementerio de Paterna no solo se refiere a gente fusilada, digamos, de aquí del territorio valenciano, sino que hay de toda España, y de hecho se le llama el paredón de España por esa razón. Esto debería estar incorporado en una ley para que el tipo de procesos que nos ha permitido, por ejemplo, aquí en este cementerio, conocer algunos de los nombres, su origen no tenga que ver con una voluntad, que en este caso ha habido de la Diputación, por parte de la representante de Izquierda Unida, sino que sea una obligación legal que tengan que hacer todas las administraciones públicas para, evidentemente, reparar y dar la justicia que se merece. Vamos a hablar ahora, señor Garzón, de la polémica que estamos conociendo en las últimas 48 horas, y es que parece que por primera vez tambalea la monarquía en España después de esas conversaciones bochornosas que estamos escuchando todos. Sí, efectivamente, se trata de algo que ya existía anteriormente, sobre la que existían indicios, es decir, no estamos ante un hecho novedoso. En todo caso, la novedad reside en que ahora hay pruebas, es decir, son declaraciones de una persona implicada de forma directa, como es la princesa Corina, que reconoce una serie de cuestiones sobre las que ya existían indicios desde hace muchos años y que suponen pues un escándalo de enorme gravedad, como decía anteriormente, porque se refieren a actividades ilegales por parte de miembros de la Casa Real, entre ellos principalmente don Juan Carlos de Borbón, y que aunque estén exentos y protegidos, real iba a ser irresponsable, es decir, que podía cometer actos ilícitos sin penalizarse, como le ocurriría a cualquier otro ciudadano, desde luego significan un problema muy grave para... Valencia y Podem han llegado a un acuerdo para confluir de cara a las elecciones autonómicas del año 2019. Dirigentes de Compromís han rechazado sumarse a ese acuerdo porque consideran que la coalición Unidos Podemos es demasiado centralista y le gusta mucho el bocata de calamares. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que es imprudente llegar a ese tipo de conclusión. Nosotros desde Izquierda Unida hemos defendido siempre para nuestro país una república federal, algo que hemos insistido especialmente en estos últimos días a raíz del conocimiento de los casos que comentábamos sobre la Casa Real, pero creemos en una república federal porque creemos que nuestro Estado, nuestro país, debe organizarse de forma federal, y por lo tanto yo creo que es muy imprudente, muy atrevido, incluso diría un punto obsceno, plantear que nuestro modelo es centralista. Es todo lo contrario. Nosotros
creemos en una España en la que la unidad se construye a partir de la diversidad. Creemos que es una España plurinacional y creemos que todo eso debe tener encaje en un nuevo modelo de Estado, que es el modelo de Estado federal. Y en virtud de eso, la confluencia se construye como una herramienta para poder alcanzar ese objetivo. La herramienta es la unidad entre las fuerzas políticas que compartimos ese proyecto político. Estamos desde Izquierda Unida, están los compañeros de Podemos y desde luego debería estar todo aquel que quiera sumarse, que comparta ese proyecto. Pueden hacerse críticas, pero yo creo que esa pues no es de rigor. Muchísimas gracias, señor Garzón, por atender a Punt Directe.